Y frente a la embajada cubana en Madrid hubo el pasado sábado una concentración para protestar por la muerte de Wilman Villar. De dicho acto nos informa nuestro corresponsal en la capital española, Miguel Manrique. La policía impidió que los concentrados colocaran un ramo de flores ante las puertas de la embajada en homenaje a Wilman Villar por no estar contemplado en el permiso. Al final lograron parte de su objetivo, situando la ofrenda a escasos metros de la sede diplomática. Era una cuestión de interpretación si podíamos poner las flores allí en la puerta o no. Al final tratamos de hablar con los oficiales, como siempre hemos hecho, de forma pacífica. Fue el único incidente en una jornada emotiva en la que se exaltó la lucha del miembro del Frente Patriótico muerto como resultado de la huelga de hambre. Un mártir en la larga lista, según los participantes en la protesta. Fue a las mazmorras del régimen de La Habana por estos valores. Entonces se ha convertido en un asesinato más sumado al régimen de La Habana, que no hay cambios en Cuba con los mismos. El poco tiempo entre la muerte de Villar y la organización de este acto impidió que la totalidad de las organizaciones del exilio estuvieran presentes, por lo que se anuncian más demostraciones como esta en recuerdo del fallecido. Nosotros hemos hecho una condena enérgica al gobierno cubano, es un hecho muy lamentable, es otra vez otro, el duodécimo muerto en huelga de hambre. Significa que el régimen no parece querer mover ficha. A la memoria de Wilman Villar se cantó el himno nacional de Cuba. A combate, correr, vaya meses, que la patria contempla orgullosa. Una vez más, el exilio cubano de España reacciona rápido y de forma pacífica para protestar por lo que considera un crimen continuado desde hace 53 años. En Madrid, Miguel Manrique para Televisión Martín.